El ambicioso proyecto de ley de reforma migratoria que busca dar la ciudadanía a casi 11 millones de indocumentados se presentará en tres semanas en el Senado. El proceso de aprobar una ley de reforma migratoria en el Senado es bien difícil. El senador Bob Menéndez busca al menos nueve republicanos para obtener los 60 votos que necesita. Menéndez está en conversaciones con algunos republicanos que participaron en el grupo bipartidista de los ocho que en el 2013 intentó aprobar una reforma migratoria, como el senador Lindsey Graham. Yo he tenido conversaciones con él y creo que eh, él está dispuesto de, de apoyar una reforma migratoria. Pero reconoce que no todos aceptarán la propuesta en su totalidad. La oficina del senador Lindsey Graham le dijo a Univision, "Detener la construcción del muro no es un buen punto de partida. El tema del asilo debe de abordarse porque las caravanas van en camino a Estados Unidos." Pero no hay caravanas dirigiéndose al país en este momento. El senador Marco Rubio ya le puso el freno. Hay muchos problemas en los que creo podemos trabajar, pero una amnistía generalizada para las personas que están aquí ilegalmente no va a ser uno de ellos. El líder de la minoría republicana aquí en el Senado, Mitch McConnell, también reaccionó. Dijo que el plan de Biden era una amnistía que iba a motivar a que más inmigrantes indocumentados vengan al país. El plan otorgaría de inmediato la residencia legal permanente a los beneficiarios de DACA y TPS, luego la ciudadanía. Algunos republicanos piensan que legalizar a los Dreamers debería ser un buen punto de partida, pero algunos demócratas dicen que... No van a aceptar legislaciones por partes. Organizaciones que hacen cabildeo dicen que la estrategia para lograr algo esta vez debe de ser. Nosotros no vamos a seguir con una línea de todo o nada. Tenemos que ser flexibles. En la Cámara Baja es fácil que se apruebe una reforma migratoria porque los demócratas cuentan con una amplia mayoría. Una de las tradicionales objeciones republicanas es. Los dreamers también deben tener más, más derechos, pero. pero... Ellos no deben de, de, de ponerse alante de las personas que lo han hecho de una manera legal. En Washington, Claudio,